What's up, babies? Hello, you probably just saw the You're in the Garden first. I'm on chain with all the road you sent tonight with Fat Afternoon. I love you, please. Métalas al corral. Hi, everybody. I don't speak Spanish. I'm sorry. Are you feeling good? Yeah, thank you. Hello. No veo ni mierda. ¿Dónde está? El escenario. Oh, hello. Sorry. Okay. Griten más fuerte. Thank you. Damas y caballeros, disculpen, voy a hablar un poco de la España. Español. ¿Cómo se dice español? Yo estoy muy contento de tener todo el mundo aquí. ¿Cómo se dice? Quiero explicar un poco por qué en cada concierto yo tengo este polo. Este polo, I love it. Este polo me lo regaló una, ¿cómo lo dicen aquí en Perú? Jugadora. Una jugadora me ha regalado una noche que tuvimos un californication. Entonces yo le dije, tu polo me lo voy a poner en todos los conciertos para recordar que tú no eres mujer, eres hombre. Tú me engañaste. Por eso me encanta este polo. Gracias. Voy a... Decía, creo que ese video explicaba bastante bien lo que es la plataforma, que se den cuenta que no solamente son eventos internacionales, sino que hay una gran plataforma nacional. Y que la intención de Brahma es hacerlo más grande, hacerlo distinto, hacerlo diferenciador. Darle con el sello de Brahma un... No hablemos de calidad, porque los productores, las bandas ya tienen calidad, sino vivir una experiencia distinta, de vivir con el consumidor una especie de complicidad, de tener una meta común, que es disfrutar al máximo de la música y tener una marca detrás que haga que estos eventos sean más disfrutables, que sean más comentables y que sean más beneficiosos para todos, no solo para los fans, sino para todos los que estamos aquí, para productores, músicos, prensa. Esa es un poco la idea de la plataforma. Si bien es cierto, la plataforma se estaba lanzando desde hace ya un par de eventos, no le habíamos dado la preponderancia que estamos tratando de darle en este momento, presentando lo que viene, que es Pearl Jam. El gran evento que ustedes saben y por lo cual está aquí Anthony Kachinkidis fue el de Red Hot. Y en Red Hot tuvimos una gran experiencia. La parte inferior, para ustedes izquierda, hemos hecho, o la idea es construir ese polo que dice Pearl Jam en inglés, porque la idea es dárselos a ellos. Nosotros fuimos los fans que esperamos. We are the fans who waited, que es, la idea es transmitirles eso, ¿no? Hemos estado 20 años esperándolos, hemos querido hacerles un tributo y por eso hemos comenzado a hacer una serie de acciones. Estoy muy orgulloso de ver el crecimiento que ha tenido nuestro país últimamente y esa curva ascendente va siempre avanzando, y una de las cosas en las que yo veo que el país ha crecido mucho, y lo veo no solamente acá sino cuando viajamos a tocar a otros países, es en su rubro cultural, en el arte en general. Yes, picante, picante, yes.